Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana y como les decía, viernes, actualidad y cultura. Isabel Cerezo, muy buenos muy días. Muy buenos días. Comenzamos en lo que actualidad. Se refiere en el Ejecutivo Cántabro. Esta mañana el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, ha presentado el plan de vivienda. Sí, plan de vivienda en el que se lleva trabajando desde hace mucho tiempo atrás, que se ha, ha presentado y ha llevado la voz cantante de la Dirección General de Vivienda, pero que ya ha tenido órganos de participación. Un aspecto, la participación que ha querido destacar el consejero, porque eh, ha estado abierto a sugerencias y eh, se ha presentado en el Observatorio de la Vivienda, en el que recordamos en este órgano están agentes económicos, sociales, sindicatos, asociaciones que tienen que ver con la vivienda y todos han dado el visto bueno. Es un plan que no es una isla desierta de Cantabria, no, nace al amparo de la legislación que lleva a cabo el Plan Estatal de Vivienda y también dentro del marco europeo. Y como viene hablando su titular José María Mazón, pues tiene unas líneas básicas y unos objetivos básicos que pasan por el fomento del de alquiler de vivienda como primera opción a la hora de acceder a la vivienda, la movilización de la vivienda vacía para destinarla precisamente alquiler, mejorar la calidad de nuestro parque de vivienda y sobre todo del público, es decir, eh, objetivos que ya se han dado a conocer pero con unos ejes estratégicos también claves que queremos destacar, como puede ser la emergencia habitacional, las ayudas y las subvenciones, medidas fiscales y fomentar un parque público, como digo, de vivienda. En total, 90 millones de euros eh, para este plan eh, que nos llevará en, hasta el horizonte del año 2021 y que, por tanto, no es un documento cerrado, sino que estará abierto a que si se produce algún acontecimiento puntual y es necesario rectificar alguno de sus puntos, está, está completamente abierto. Hoy también en el informativo, a partir de las 8, se hablará del Partido Popular. Esta vez no le toca el turno a Íñigo Fernández, sí a Isabel Urrutia, que se ha pronunciado, Isabel, sobre los privilegios ¿no? que tienen supuestamente los altos cargos. Sí, ya. Y se ha pronunciado y, de hecho, se ha promovido desde este partido una iniciativa para que sea votada por el resto de partidos, evidentemente no los que sostienen al gobierno regional, PRC y PSOE, que son los que han arbitrado este sistema. No pasa más que por eh, modificar una ley de la función pública que permite a directores y subdirectores eh, acceder a un concurso de méritos y capacitación. Que cuando adquieres un cargo, automáticamente dejas de tener ese privilegio, y por tanto, si te quieres presentar a un concurso, tienes dos opciones: uno, eh, seguir con tu cargo y por tanto eh, renunciar o dos, dejar tu cargo y eh, presentarte como el resto de tus compañeros pero en igualdad de condiciones. Pues bien, con el objetivo de blindar, dicen desde el Partido Popular, la Administración Regional, lo que se hace es hacer una modificación puntual que los que redactan este concurso de méritos y capacitación son igualmente los que pueden presentarse a ese concurso y optar a un cargo, algo que dicen es inadmisible y que la ley así lo suscribe, pero como si se hace una modificación, echa la ley, echa la trampa, desde el gobierno regional se eh, amparan en esta modificación. Entonces eh, hay un eh, pues podemos decir escándalo en el servicio Cantabro de Salud pero cuando se han enterado en el Partido Popular de las eh, artimañas ¿no? que se estaban haciendo pues precisamente a la hora de convocar un concurso de estas características pues eh, se han puesto manos a la obra y piden eh, que por favor el resto de fuerzas se sumen porque si no estaremos ante un escenario esperpéntico que no beneficia al ciudadano y que da Pie a pensar que tenemos un Gobierno que quiere blindarse tanto y nombrar a dedo a sus altos cargos que no, no, no es de recibo. Cambiamos radicalmente de tema porque desde la Cámara de Comercio han organizado la Semana Solidaria para colaborar con el Banco de Alimentos. Sí, del 17 de diciembre al 21 eh, se van a organizar una serie de ponencias, talleres, conferencias, eh, todas gratuitas y solamente con el objetivo de recaudar fondos eh, para esta ONG que han elegido para donar ¿no? este producto. Entonces, estos productos. Entonces, en vez de pagar una cuota y beneficiarse de estas ponencias, no estamos hablando, eh, son actividades que normalmente organiza la Cámara a cambio de una cuota, uh -huh. si no eres eh, asociado de la Cámara. Entonces, son ponentes eh, que tienen un alto recorrido detrás y que las personas que estén interesadas en, en sus ponencias, pues solamente entregando un kilo de comida no perecedera, eh, se podrán beneficiar de este saber. Eh, desde la Cámara de Comercio, su presidente Modesto Piñeiro precisamente llamaba la atención sobre dónde está situado. Hay muchísimos comercios al lado y cualquiera puede servir de referencia para adquirir uno de estos productos. Pero también el que no esté interesado y solamente se quede con el componente solidario, hay una fila cero con la que se puede eh, colaborar y, por tanto, participar de manera pues, un poquitín más secundaria de estas iniciativas. Y hoy ya también podemos decir que han finalizado las obras desde el Paseo de Pereda hasta General Dávila. Movilidad vertical que tanto bien hace, bueno, no solo a los vecinos del entorno, sino a todos aquellos que se mueven por esa zona. Eso es, la verdad es que se trataba de conectar el centro de la ciudad con eh, General Dávila. Eh, la movilidad está siendo uno de los objetivos prioritarios en, por parte del equipo de gobierno, la alcaldesa acompañada del concejal. De Medio Ambiente José Ignacio Quirós ha querido asistir a la inauguración de esta este último tramo, pero que al final eh, son un total de 17 las intervenciones, itinerarios diferentes que se han puesto a cabo a, en marcha en los últimos años en la ciudad. Todas en las que estos elementos mecánicos de rampas, escaleras y ascensor es lo fundamental, pero es que vivimos en una ciudad con muchas cuestas. Cuesta Eso es, en la que la demanda. <laughs> sobre todo de los vecinos más mayores pasa por ese tipo de infraestructura y, y pues asistimos a un elemento más. El miércoles hablábamos de esa inauguración del trocito de calle Cervantes peatonal. Pues eh, continuamente desde el equipo de gobierno nos sorprenden con inauguraciones, finalización de obras y por tanto un entorno más amigable, más accesible para los vecinos. Ya saben que toda esta información a partir de las 8 de la tarde con nuestra compañera Isabel Cereza. Isabel, no sé si sabrás ya lo que vas a hacer este fin de semana. Sí, sí, ¿Sí? porque ojalá hubiésemos tenido en televisión ese puente del que todo el mundo habla pero que no es posible en los medios de comunicación y ya que había que hacer un paréntesis para trabajar hoy pues esperamos con ganas el salir y poder disfrutarlo. Bueno, pues <laughs> si tienes algún huequito o todavía tienes momentos que no tienes claros, muy atenta porque llegan las recomendaciones que nos hacen desde la guía Goula su directora Pilar Sánchez. La primera de ellas en artes escénicas. El viernes a las 8 de la tarde la compañía La Quintana Teatro presenta Desde lo Invisible en escena miriñaque. El ciclo La Alternativa cobija esta pieza de teatro contemporáneo que muestra un collage de escenas que giran en torno al mundo de las personas con discapacidad intelectual. Risa, emoción, humanidad y poesía irán influyendo en una experiencia teatral que tomará al espectador como cómplice, observador, protagonista e interlocutor de unas vidas que merecen ser contadas y ser vividas.